Señora ministra, le agradezco el tono y las formas en su exposición. Despertó tarde, no sabíamos dónde estaba, pero despertó sin ningún tipo de sorpresas. Al más puro estilo intervencionista, ideologizada y con menor precisión y rigor en materia energética que cuando usted enarbola su discurso ecológico. Le cuesta ejercer de ministra de Energía. No se siente tan cómoda legislando en materia energética como cómoda se siente amenazando el futuro de la potente industria del automóvil en España o cerrando centrales de producción eléctrica y mandando gente al paro o despreciando a Alcoa y a la industria electrointensiva o desconfiando y mirando para otro lado con respecto a nuestras centrales nucleares en esa descarbonización infestada de cinismo que usted pregona, o amenazando la supervivencia de la industria conservera en el litoral español y especialmente el gallego. Por cierto, los gallegos sí han sabido reconocer quién protege los intereses de Galicia y quién no protege los intereses de Galicia. Pero a usted no le gusta la legislación energética. Por eso abusa del Real Decreto o ley y lo utiliza para cambiar la ley del sector eléctrico, para el desarrollo de energías renovables o para cambiar la ley de estudio ambiental. Y no se siente cómoda en materia energética. Por eso ficha como asesores en el Ministerio y pone a sueldo a socios de grandes lobbies en materia energética. Señora Sabanés, ¿eso no lo censura usted? ¿Le parece bien que la señora ministra ponga sueldo a un lobby para trabajar para ella? Es un real decreto ley, además, que no tiene ese principio de uniformidad que debería de tener y nos trae medidas tan variopintas como la liberalización de frecuencias de la TDT, el arrendamiento de locales de Adif o esa medida tan importante de la que yo estoy seguro que todos los ayuntamientos españoles han pedido con extrema urgencia, que les permita al Gobierno de España destinar el 7% de sus ahorros a la adquisición de un vehículo eléctrico. Seguro que es lo primero. Mire, desde el Grupo Popular sabe que ambicionamos una transición ecológica justa y una transición energética que sea generadora de riqueza, generadora de oportunidades de empleo, que sea transformadora de la sociedad hacia una sociedad más justa y respetuosa. Una transición energética competitiva y creemos en la potencialidad que tiene nuestro país como motor industrial. Por eso creemos que cuando se producen cambios tan importantes en nuestra sociedad tenemos que ganar todos y no perder ninguno. Pero usted es sectaria. Hace una transición energética en la que favorece directamente unas tecnologías, incluidas el gas natural, y todo lo demás le sobra. Y usted lo sabe, y si no lo sabe se lo digo yo, que la transición que defiende ni es la económicamente más rentable, ni es la socialmente más justa, ni es la medioambientalmente más limpia. ¿Cómo vamos a asegurar la competitividad como país? ¿Cómo se garantiza la seguridad de suministro? Pero permítame que me centre hoy en el Real Decreto Ley y en algunas cuestiones concretas que en él se desarrolla que nos parecen sumamente importantes. Desde el Grupo Popular creemos que el mundo rural tiene que jugar un papel importante en el desarrollo de instalación de energías renovables. Por eso es bueno saber la capacidad de acceso de los nudos de transición justa y qué va a pasar con las centrales que se han cerrado y con la gente que usted ha mandado al paro. Pero también es fundamental para el resto del mundo rural saber cuál es la capacidad de acceso individualizada en todos y cada uno de los nudos de la red de transporte de España. Mire, yo vivo en la provincia de Jaén, pero igual que pasa en mi provincia, pasa en otras provincias de España y de interior, que siquiera para saber si podemos soñar con el desarrollo de energías renovables tenemos que saber cuál es la capacidad de evacuación por territorios. Por otro lado, presentan una modificación normativa que habilita al Gobierno para establecer un marco retributivo alternativo al actual, para establecer un sistema de subasta. No es más que un sistema encubierto de PPAs entre promotores y Gobierno, es decir, más intervencionismo. Pues avancen un paso más y regulen de forma clara y precisa la negociación y firma de PPAs entre productores y consumidores, dotándola de certidumbre, y distingan entre lo público y lo privado y permitan también el desarrollo libre y privado. Además, este mecanismo de subasta que proponen está abocado a generar incertidumbre en el mercado mayorista y a distorsionarlo, porque van a generar precios de referencia artificiales. Y además, tampoco se va a poder controlar la volatilidad de los precios en el mercado.
Nosotros, en cambio, creemos que es bueno tener varios métodos para la financiación y desarrollo de proyectos de energía renovable. Este Real Decreto presenta un diseño de subastas, pero no dice nada de los PPA, pero sabemos que son necesarios, no solo por los que ya están firmados y por el peligro que se puede poner a la competitividad de las empresas que lo tienen, sino también por los que se podrían firmar. Por otro lado, utilizan este Real Decreto Ley para hacer modificaciones a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Y en su exposición de motivos dicen que se hace para dotar al procedimiento de evaluación ambiental de una mayor agilidad y seguridad jurídica. Eso es mentira. Lo que en realidad hacen es enmendar sus propios errores. Cambiaron la ley en el 18 cuando llegaron y ahora deshacen los cambios que hicieron. Es decir, lo contrario a la seguridad jurídica. Es más, usted abre la puerta hacia la discrecionalidad. Si a usted no le gusta un proyecto, no le gusta un promotor o si algunas dudas le genera, simplemente deja morir los plazos para paralizar un proyecto y tirar a la basura años de trabajo. Establecen que el silencio administrativo es desestimar un proyecto. Y eso es algo tremendamente injusto, señora ministra. El problema en la gestión de proyectos no está en los promotores, no los demonicen. Está en la propia Administración General del Estado, que demora 70 meses en el desarrollo de proyectos de energía eólica y 45 en fotovoltaica. Si de verdad queremos agilizar la tramitación y el desarrollo de energías renovables, propongamos una modificación del artículo 313 de la Ley del Sector Eléctrico, cambiemos al alza los umbrales competenciales y demos mayor protagonismo a las comunidades autónomas que han demostrado que gestionan con una mayor agilidad y tramitan proyectos en la mitad de tiempo. Señora ministra, ¿quiere usted utilizar este Real Decreto para redimirse de sus ataques a la industria del automóvil? Pero estas medidas son tan tímidas, son tan insuficientes que Nissan no se queda. Huye más rápido y encima mete presión a los ayuntamientos por a ver si cuela. Yo le quiero preguntar qué tantas consultas ha recibido, cuántas veces le ha pedido la Federación Española de Municipios y Provincias utilizar el superávit para la compra o adquisición de vehículos eléctricos. Se lo digo yo, ninguna. ¿Usted cree que los alcaldes y alcaldesas, sobre todo en los municipios rurales, quieren disponer de su remanente de tesorería para convocar subvenciones para ayudar a las empresas afectadas por la COVID, para planes de empleo, para hacer inversiones que mejoren sus municipios, o las quieren o quieren destinarlo para la adquisición de un coche eléctrico? La movilidad eléctrica es una política de Estado. No le cargue la responsabilidad a los ayuntamientos. Lo que pasa es que las políticas de Estado suyas hacen que las empresas automovilísticas se vayan y que las empresas cierren. Y termino, señor presidente. Señora ministra, este Real Decreto Ley no es urgente por las medidas que en él se traen. Es urgente para solucionar los errores de su Gobierno. Sus errores. Porque quieren utilizar el superávit que se generó en el sistema eléctrico con las reformas del Partido Popular para pagar su torpeza en la gestión del sistema eléctrico del 19 y del 20. Porque quiere solucionar sus propios problemas de especulación dialéctica que han hecho que se reciban solicitudes de desarrollo de energías renovables 4 y 5 veces superiores a las que necesita España. Usted hace que los especuladores se froten las manos, pero lo que es peor, no ha resuelto ni un solo megavatio de energía renovable en los 2 años que usted ministra. Vive. Señor Requena, debe terminar, por favor. Termino. Especulación y torpeza en la gestión, dos componentes que son ya la marca de la casa de este Gobierno socialcomunista. No sigamos cometiendo errores, permitan que se tramite este Real Decreto Ley como proyecto de ley, trabajemos juntos en la transición energética de este país que tanta falta hace. Mi grupo se abstendrá. Muchas gracias. Gracias.